Tenemos más información en vivo. Por favor, Patrick, ¿con quién? Así es, 6:40 PM. Nos vamos a Puente Nuevo. Cristian Yaringaño nos tiene más información. Cristian, cuéntanos. Así es, compañeras, muy buenos días. Justo ahorita nos encontramos con la policía, con el jefe de la región policial, Felipe Monroy, así como también con Iván Lissetti, general director de orden y seguridad de la policía, para que nos pueda brindar más detalles de cuántos efectivos se encuentran en estos momentos en la calle, de qué manera están ayudando a los pasajeros a que puedan tomar el transporte público, porque también hemos visto buses de la policía. ¿Cómo está? Muy buenos días. Queremos preguntarles, ¿cuál es el despliegue que ustedes están ejecutando a esta hora de la mañana para mantener? Muy buenos días. La Policía Nacional del Perú ha diseñado un plan de operaciones donde ha considerado más de 13.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú en todo Lima Metropolitana y el Callao, y también un importante apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahorita, como ustedes podrán apreciar, el tránsito, la tendencia es a regularizarse. Podría decir que un 60-70% de vehículos de transporte público de pasajeros están circulando. O podemos observar aquí en este paradero del puente Mariano San Mateo, conocido como Puente Nuevo, no hay aglomeración de personas, está que fluye casi con normalidad. Pero en caso esto no mejore el tránsito, la policía también ha diseñado un plan alterno. Tenemos vehículos de la policía, Fuerzas Armadas y las instituciones que podrían apoyar, pero por el momento esto no es necesario todavía. General Lissetti, precisamente sobre eso le queríamos preguntar, ¿no? Mencionan que hay buses de la policía que están proporcionando en caso de falta de transporte público. ¿En qué situaciones lo están utilizando? Hemos visto que por lo menos acá en Puente Nuevo han circulado 3 buses de la policía. Bueno, estuvieron un principio estacionados, pero hemos sacado a otro punto para que no interfiera en la circulación vehicular de los transportes públicos de pasajeros. ¿Qué puntos lo necesitan más en este momento? No, hasta el momento no necesitamos, tenemos en 3-4 puntos. No, ¿cuáles son? ¿Tendrá el informe? Tenemos en la Dinoves, en Puente Piedra y en la Tocongo, en la Panamericana Sur, para tal vez trasladar a la persona en caso sea necesario. Pero no los han sacado. Perfecto, muchísimas gracias. No van a sacar más. Sí, compañera, las escuchamos. No, entonces entendemos que lo que dice el general es que no van a sacar más policías porque consideran que no es, más buses policiales porque consideran que no es necesario. Pero ahora, ¿cuál es la perspectiva? Si es que ha habido algún tipo de incidente que haya registrado la policía en estas primeras horas de paralización, Cristian. Claro que sí, para eso también le podemos consultar al general Monroy para que nos pueda decir si es que ha habido algún incidente registrado hasta el momento, cómo está la situación en los diferentes puntos de la capital, en donde vemos que hay paraderos muy importantes como el de Puente Nuevo. Sí, muchas gracias. Para rendirle cuentas a la población, nosotros desde las 4:00 AM hemos desplegado a todo el personal policial. Hasta el momento tenemos 2 incidentes que no tienen mayor connotación, han sido rápidamente controlados por la Policía Nacional Perú, se está garantizando la libertad de tránsito de las personas. Como ustedes mismos pueden apreciar, este es un punto neurálgico de la ciudad, por eso nos estamos concentrados para evaluar cualquier acción policial. Tenemos reportes del cono norte, cono sur y cono este, que con el transcurrir de los minutos se está normalizando. Cristian, hay la tendencia a normalizarse, pero en todo caso, como ya lo dijo mi general, tenemos un plan de contingencia que esperemos no utilizarlo, porque tampoco no queremos ser intrusivos respecto a los vehículos de transporte formal que están realizando sus actividades. General, ¿puede precisarnos dónde han sido registrados estos 2 incidentes? Hemos tenido un incidente en la cuadra 15 de la Avenida Revolución en Coyique, una quema de llantas que ha sido rápidamente controlada, no ha sido necesario la intervención ni detención de personas. Asimismo, también en San Antonio de Jicamarca, también una quema de llantas que ha sido controlada rápidamente por la Policía Nacional. Esperemos que este comportamiento de la población en transcurrir de las horas sea pacífico. Nosotros vamos a garantizar la libertad de tránsito, la libertad de expresión, el derecho a la protesta, pero eso sí, vamos a ser contundentes y firmes con aquellos que quieran opacar esta libre manifestación del pueblo. Sí, compañeras, las escuchamos. Sí, para que nos precisen, nos acaban de decir también que hasta un 60% del transporte público está operando hoy día. ¿Nos puede precisar en qué zonas, en todo caso, de dónde sacan esta información? Porque registramos una situación muy diferente nosotros con las cámaras en vivo. Manejan la información que un 70% del transporte público está operando en estos momentos. 70% del transporte público estaría operando en estos momentos. ¿Nos podrían especificar exactamente en qué zonas están circulando los buses en todo caso? Bueno, lo que tenemos información es que tanto del cono norte, cono sur y la carretera central
están circulando los vehículos de transporte público aproximadamente, como le digo, un promedio de 60-70%. No es lo que vemos. Perfecto, ¿no? Compañeras, no y justo captamos. En estos momentos también, para que haya una comunicación más rápida con los generales, les estamos brindando uno de nuestros retornos. Ellos ya en estos momentos las pueden escuchar en vivo y en directo para que puedan responder sus preguntas. Y justamente, bueno, es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Son 13.000 policías que están desplegados, son dos incidentes que han sido controlados, pero en todo caso, ¿cómo han podido ver la situación en los otros distritos? ¿Dónde, digamos, está más caótico por la información que les han podido proporcionar los otros policías? Bueno, ahorita en todo Lima Metropolitana y el Callao, el tránsito vehicular de transporte público de pasajeros específicamente es casi normal, la tendencia a ir mejorando y que los vehículos van a ir saliendo en los paraderos, como podemos observar, y en la información también que nos están proporcionando la policía y el servicio de inteligencia, que se está regularizando en todos los conos. Honestamente, no es lo que... Con eso cerramos este enlace. Sí, Cristian, te agradecemos también a tus entrevistados, pero no es lo que estamos registrando. Y no es tampoco lo que nos dicen en más de casi 30.000 personas conectadas, quienes nos han enviado los videos. No en todas las zonas hay un tránsito fluido en este punto. Incluso hemos visto más esos autobuses celestes, por allí uno que otro más, pero no es que haya una normalidad. Mucha gente no ha salido de casa a trabajar, otros están además con el trabajo remoto o incluso las clases han paralizado hoy día. Entonces, es decir, que hay tanta fluidez, más de un 60% operando hoy. Nos gustaría saber cuál es la fuente exacta, así que esperaremos que en las próximas horas nos dé mayor información al respecto. Pero incluso, Fátima, sí, incluso han dicho que en la carretera central las cosas están normales, cuando acabamos de hacer el reporte de que pues no hay líneas del Chosicano, no ha habido pues mayor movimiento de transporte público. Entonces llama la atención estas cifras de la policía, que ellos consideran que el 70% los vehículos de transporte han salido a trabajar con normalidad, cuando evidentemente no es lo que se puede ver en las imágenes, y además no es lo que también dice la gente, ¿no? Virgen del Rosario dice, con normalidad, ¿de verdad dicen esto, no? ¿Cuál es la pues perspectiva de la policía para poder dar esta conclusión? Pero bueno, eso es entonces lo que informa la autoridad policial.